Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda, como siempre, su amigo Jairo Olarte en este su canal con toda la información y los premios de la América de Cali. Si quieres ganar, suscríbete de una vez, activa la campanita, no olvides dejarnos tu like en este video, me gusta, compartir el video y compartir el canal. Muchachos, no olviden nuestro patrocinador Fari Sports, con la mejor IPTV para ver el fútbol colombiano, fútbol internacional, series, películas de todas las plataformas y también los estrenos de cine. Síganlos en @fari.sports_. Pueden pedir la IPTV al 304-143-9357. Los atiende mi amigo Freddy Aristizábal. Aquí está el QR, mírenlo, escaneenlo y llegan al Instagram de una. También ropa de la América, gorras, todo lo que quieran con la mejor calidad. Y hay ropa de la NBA, ropa deportiva, de calle, lo que quieran. Y hay una gran promoción hoy. 10% de descuento para que cojan la IPTV en Fari. Puedan ver todos los partidos de la América y miren los combos que tienen con la IPTV, con otras plataformas. 10%, tienen que seguir a Fari, @fari.sports, _304-143-9357 para que hagan sus pedidos. Bueno, muchachos, recordando que los pedíamos en América y han respondido. Y esas palabras de don Tulio Gómez cuando decía que si el técnico que llegara no usaba a los canteranos, había que sacarlo. Y esto es mérito del entrenador, hay que decirlo. Señor Lucas González les está dando la oportunidad. Recuerden que Guimaraes se fue por esa razón. Eso dijeron en América. No usaba a los jugadores de las categorías de formación. Desde la directiva siempre comentaron que era un punto vital en el proceso del equipo. Y ahora estamos viendo que América está utilizándolos, ¿cierto?, para partidos muy importantes. Ha llegado Lucas y hay que reconocerlo. Hay que darle lo que se merece. De a poco está integrando estos jugadores. Los dos jugadores que más participación están teniendo en este momento en la América debutaron con Guimaraes. ¿Ya? Por un lado, el volante Felipe Mosquera, a quien vemos aquí, y fue la figura del partido ante Alianza Petrolera, ahí vemos sus estadísticas que compartió América hoy, se recuperaba una lesión después de haber llegado con ella de un microciclo de selección y regresó ante Alianza para ser la figura del encuentro, con un golazo y unas jugadas. De verdad, qué Potosí tiene América en este jugador. Que Potosí, ¿ya? Un jugador con un desparpajo, una tranquilidad, una calidad técnica, que te juega en defensa, en ataque, que sabe definir, que patea fuera del área. Y el otro que ha utilizado ya en varias ocasiones es David Contreras, quien va a estar con Selección Colombia Sub-23 esta semana. Se han ido sumando algunos nombres al proceso, ya, unos que subieron del equipo Sub-20 y han tenido la oportunidad en este América. Michael Valencia, que fue el primero, cierto, pero que pues tuvo una expulsión ante el Tolima y no lo volvimos a ver porque, según el informado desde América, está participando en el torneo Sub-20 y es pieza fundamental de ese equipo. Está esperando otra oportunidad de parte del técnico. Y el otro es un jugador, muchachos, que es la sensación del momento. Josen Escobar. Debutó ante Unión y ante Alianza. Entra también un jugador de 18 años, muchachos, que con esa juventud, con esas ganas, pide el balón, se muestra.
y ante Alianza tuvo su primera asistencia para el gol que marcó Sarmiento y que a la postre dio la victoria. Por ahora, esos son los cuatro jugadores y yo creo que han ido respondiendo. Y tienen a referente a jugadores como Paz, como Adrián Ramos, como el mismo Kevin Andrade. Y se está dando un proceso, y Lucas está logrando un proceso en América, que también hay que reconocer que estos muchachos están llegando y están bien rodeados. Con jugadores de categoría, Cardona, Adrián Ramos, Paz, Darwin Quintero. Y eso hace que los jugadores jóvenes se cojan confianza, tengan al lado otros jugadores que les pueden decir, tienes que hacer esto, esto es lo mejor para ti, hay que ganar. Bueno, y qué bonito lo que se está viendo en América. Estos dos jugadores, Josen Escobar y Felipe Mosquera, son jugadores que de verdad América tiene que disfrutar. Ojalá no se vayan a ir rápido de la institución y los podamos tener por mucho tiempo. Primero, dando ese fútbol que tienen y entregándole títulos a la América. Yo los leo. ¿Cuál de todos estos jugadores de cantera les gusta más? Hay que hacer una claridad. Felipe Mosquera salió de la Sarmiento, estuvo en Boca y terminó llegando a América, pero en América ha tenido la oportunidad. Quiero leerlos a todos. ¿Cuál creen que debería seguir en la titular o con el primer equipo? Y en el tema de Josen Escobar, no estuvo en pretemporada, pero Lucas, que le gusta el sol, fue a mirarlo al equipo de la sub-20 y se lo trajo de una. Crédito para el profesor Lucas González. Bueno, muchachos, si les ha gustado el video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita para hinchas de la América de Cali, Twitter @lamechita11 y @JairoLartes. No olviden, Fari Sports, con la ropa de la América. Mírenla, hermosa, pídanla, fútbol internacional, que la camiseta de Messi, lo que ustedes quieran de cualquier equipo, ahí lo encuentran, en ese Instagram, escaneen ahí, de una, ¿listo? Escanearon para que sigan a Fari.sports en Instagram, _, ¿no? Y recuerden, la IPTV Smiles con fútbol colombiano, pidan ya 304-143-9357, Hoy está con el 10% de descuento en todas las plataformas, esos combos, y van a tener lo mejor de lo mejor. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.